por eso en esta oportunidad no quisimos cometer el mismo error y levantamos la vista. Y no solamente pensamos en esta ampliación que contempla 7 obras que fueron descritas por la ministra de Obras Públicas, sino que también ya estamos trabajando en la licitación de un nuevo aeropuerto que va a triplicar la capacidad de este aeropuerto y que nos va a permitir mirar hacia el futuro pensando en grande, creyendo en la capacidad de nuestro país de seguir creciendo, de seguir desarrollándose y permitir a nuestros habitantes, a nuestros compatriotas, poder viajar dentro de Chile, fuera de Chile y también preparándonos para recibir el número de turistas extranjeros que este año esperamos superen los 4 millones de turistas extranjeros. Y por eso, además de las obras que describió la ministra, que son 7 obras en este caso, que es la ampliación del sector de llegadas internacionales, el nuevo embarque internacional remoto, la ampliación del área de llegadas de pasajeros nacionales, la ampliación de la zona de salida de pasajeros internacionales, la ampliación del área de salida de pasajeros nacionales, la ampliación de la zona de embarque nacional y el mejoramiento del sistema de manejo de equipajes. Ya estamos pensando también en lo que vendrá después. Esta obra comienza hoy día y debe estar terminada dentro de un año más como plazo máximo, de forma tal de permitir tener el aeropuerto que los chilenos y las chilenas necesitamos y merecemos.